Muy buenas y bienvenidos a un nuevo tiempo de salud, a un nuevo programa donde, como siempre, espero que estén muy atentos porque vamos a contarles cosas súper interesantes, siempre en pro de nuestra salud. Hoy vamos a hablarles del ejercicio físico, pero del ejercicio físico entendido sobre todo como prevención, para prevenir dolencias y para prevenir lesiones. Para ello está hoy con nosotros un readaptador físico, que ahora nos va a hablar de todos estos temas. Él es Bernardi Gaona y es readaptador físico de la Clínica Arias. Y le vamos a dar ya la bienvenida. Muy buenas, Bernardi. Hola, buenas, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso, del entrenamiento, del ejercicio físico, de la readaptación. Pero antes que nada, queremos preguntarte, ¿cuáles suelen ser los objetivos más habituales de las personas que requieren un entrenamiento físico? Pues mira, te cuento, aquí en la Clínica Areas tenemos varias áreas, ¿vale? Uh-huh. Tenemos 5 áreas en concreto, en el área de readaptación y rendimiento. Y tenemos, por un lado, el rendimiento deportivo, aquellas personas que vienen para mejorar su rendimiento, ¿vale? Estamos hablando de deportistas de cualquier tipo de deporte, sí. ¿Vale? Tenemos otra área para el tema de la readaptación física, ¿vale? Son aquellos deportistas o personas que tienen ciertas lesiones, han tenido un accidente de trabajo o alguna lesión, ¿vale? También tenemos un área específica para ellos. Otro área sería el de las patologías, ¿vale? Entendiéndose patología, pues bueno, cualquier problema de salud a nivel cardiovascular o de dolor crónico persistente, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Luego tenemos otra área de salud, que aquí va enfocado para aquellas personas que quieren hacer ejercicio simplemente para mantenerse en forma, ¿vale? Y por último tenemos la área de embarazo y posparto, que es un poco más orientada a la mujer, por esta fase, ¿no?, específica y un poco de la vida, vale, que necesita una atención individualizada. Uh-huh. En todas estas áreas hay monitores, hay especialistas, como por ejemplo tú, ya hemos conocido al fisioterapeuta también, al traumatólogo también, gerente de la clínica, a Alberto. Como digo, en todas estas áreas hay monitores especializados en cada uno de los entrenamientos. Tú, por ejemplo, eres readaptador físico, ¿no? ¿Qué es un readaptador físico? Claro, un readaptador físico es aquel profesional que se encarga de recuperar lesionados, ¿vale? En este caso, nosotros tenemos la ventaja de tener aquí un equipo de trabajo que cada profesional nos encargamos de una fase. Uh-huh. En mi caso, soy readaptador, estaría encaminado en la última fase de la lesión, ¿vale? Cuando viene una persona lesionada, pues tenemos la suerte de tener el traumatólogo, que es el doctor Alberto Domínguez, lo atiende él. Y en función de lo que él crea conveniente, pues ya el grupo de trabajo intentamos establecer un tratamiento de manera conjunta y vemos las posibles soluciones que puede tener. Uh-huh. Aparte también hay un entrenador físico que realiza tareas diferentes a las tuyas, pero lo hacéis, ¿trabajáis en conjunto también? Claro, sí. La ventaja que tenemos aquí en la clínica es que intentamos, bueno, tenemos varios profesionales de muchísimas disciplinas, pero al final lo que nos diferencia es la línea metodológica, que intentamos trabajar todo de la misma manera. Bien. Entonces, cada profesional atendiendo a sus competencias, pero siempre en una línea metodológica, para que todo tenga su sentido y al final se pueda conseguir el objetivo. Bernardi, ¿qué tipo de entrenamientos ofrecéis en la clínica entonces? Pues entrenamiento de todo tipo, ¿sabes? Sí. Al final de cada área pues atendemos a la persona y lo que necesite lo encasillamos en un área. Uh-huh. Si viene una persona lesionada, pues sería en el área de la readaptación. Si viene una persona para mantenerse en forma o mejorar físicamente, uh-huh, pues estaría dentro del área de salud. Si viene una persona que ha sufrido un infarto o un ictus o con fibromialgia, pues ese lo llevamos al área de patologías. Ya digo, en función de las necesidades de cada persona, nos ajustamos. Acabamos de ver, estábamos viendo fotos precisamente de algunas de esos entrenamientos, de esa readaptación. Vemos un gran deportista de pádel, es Coco Bernal, que parece ser que va a buscar vuestro servicio. En ese caso en concreto, no es que Coco haya tenido ninguna lesión, sino que se está entrenando físicamente, ¿no? Claro, el Coco está en el área de rendimiento. Uh-huh. Él viene aquí para ser mejor deportista. A ver, él al final
tiene unas necesidades específicas, que son las demandas competitivas del pádel en silla de ruedas, Sí. y nosotros le damos un entrenamiento acorde a sus necesidades. Claro. Porque claro, vemos que él tiene movilidad reducida, evidentemente, y adaptáis esos entrenamientos a esa movilidad reducida, a esa movilidad, poca movilidad física que tiene Coco, ¿no? Es decir, que el entrenamiento se puede adaptar a todo tipo de personas, ¿no? Claro, por supuesto. Es más, una de las cosas que se sorprende a la gente cuando viene a la clínica es cómo individualizamos, es decir, cómo nos ajustamos a las necesidades de la persona. Pero al final eso tiene que ser una cosa imprescindible, porque Claro, cada persona es un mundo claro. y al final nos tenemos que ajustar a ella, a sus necesidades. Vamos a hablar, Bernardi, de la readaptación. Cuando llega una persona a la clínica a buscar, bueno, pues de tus servicios, de esa readaptación, primero tendría que pasar al traumatólogo, diagnosticarlo y a partir de ahí pasa a ti. Bueno, intentamos que cuando lo vea el traumatólogo, tener una pequeña reunión del equipo y sacar conclusiones sobre esa persona. Sí. Y en función de lo que, ya te digo, en función de lo que creamos todos, porque al final todos tenemos una opinión y como cada uno tenemos una disciplina diferente, pero Claro. al final trabajamos en la misma línea metodológica, pues sacamos una conclusión y sacamos un tratamiento. Entonces, dentro de ese tratamiento, cada profesional es más protagonista en una fase u otra. Por ejemplo, cuando llega una persona lesionada en la fase aguda, es decir, en la primera fase de la lesión, Sí. ahí tiene más importancia a lo mejor el traumatólogo y el fisioterapeuta, pero a medida que este va avanzando, el fisioterapeuta y el traumatólogo quedan a un lado y a lo mejor tengo yo un poquito más de protagonismo por ser el adaptador. Vale. ¿Sabes? Que al final intento, es una transición entre la camilla y la vida que él se enfrenta. Por ejemplo, si es un deportista, pues un futbolista en ese caso, pues sería la transición entre la camilla y el campo de fútbol. Ahí estaría mi trabajo. Pues evidentemente es una disciplina poco conocida, la de readaptador físico, por lo menos nosotros no la conocíamos, ¿no? No siempre se escucha más pues un entrenador personal, ¿no? Una persona que te pone una tabla de ejercicios o el fisioterapeuta incluso. Dime qué diferencia realmente existe entonces entre un readaptador físico, lo que tú haces, de un entrenador personal. Claro, al final el tema del entrenador personal es un poco, está ahí ahora mismo en tierra de nadie, porque ahora mismo la ley no reconoce al entrenador personal. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Que cualquier persona que le guste el fitness, el mundo del fitness o el ejercicio físico, puede ser entrenador personal. Es Vale. decir, desde nuestro punto de vista, esto no tiene ningún sentido, porque si a mí me gusta, no sé, por ponerte un ejemplo, los dientes, yo no puedo ser dentista, Claro. ¿sabes? Necesito una formación. Claro. Entonces, nosotros aquí en la clínica, todos los profesionales que hay aquí, tenemos cierto grado a nivel educativo, ¿sabes? Nosotros somos, por ejemplo, en mi caso y en el caso de mi compañero Chema, somos los dos graduados en ciencia del deporte, especialistas en salud. Después tenemos formación en máster y estudios de posgrado en general. Entonces, nosotros no nos sentimos representados con la ley. Entonces, intentamos diferenciar un poquito para que realmente la gente pueda apreciar la diferencia. Claro, porque evidentemente vosotros tratáis a personas que tienen una salud delicada, que tienen una dolencia, que tienen una lesión y para eso tenéis que estar formados. Es decir, como bien Ahí dices va. tú, no cualquier persona que le gusta hacer ejercicio o que crea que hace bien ese ejercicio puede tratar a esas personas, ¿no? Es decir, que la importancia que tienen los monitores o los readaptadores, entrenadores de la clínica área es que están formados. Están formados, bueno, pues reglamentariamente, ¿no? Que es lo importante. Seguimos viendo Claro. fotos precisamente de algunos de los entrenamientos. Yo no sé si tú las ves también, Sí, Bernardi. sí, sí. ¿Las ves Las veo, también? las Pues veo. cuéntanos, ¿qué estamos viendo en esta foto? Sí, pues por ejemplo, bueno, este es un grupo que estaría en el ámbito de la salud. Ellos simplemente vienen para estar en forma, para mejorar su calidad de vida Bien. y su estilo de vida. Entonces, aquí, bueno, pues veis, es una de las sesiones, ¿vale? Que luego hablaremos un poquito cómo intentamos organizar la sesión dentro del ámbito de la salud, ¿vale? Bien. Y nada, bueno, ahí se ve cómo están realizando el ejercicio y siempre pautado por el profesional, en este caso salgo yo,
¿vale? Y siempre estamos pendientes a que el ejercicio se realice de manera correcta para que no haya ningún tipo de lesión ni Claro. ningún tipo de control. Porque son personas que no tienen ningún tipo de lesión, como bien dice, sino que simplemente lo que quieren es prevenir esa lesión o estar en forma, ¿no? También es Eso es. adecuáis los ejercicios a cada caso, ¿no? Eso es. Sí, al final es lo que te decía antes, nos tenemos que ajustar a las necesidades de la persona, ¿vale? O Claro. sea, salía coco y en ese caso se ve muy bien cuál es su necesidad, pero en este caso tú dices, ostras, ¿cuál es la necesidad de ellos? Bueno, pues la necesidad de ellos es estar en forma. Nosotros tenemos en cuenta si han tenido lesiones previas, si sufren alguna enfermedad, cualquier tipo de cosa que pueda condicionar el entrenamiento. Y en función de esos condicionantes, pues establecemos un tipo de entrenamiento u otro. Bien. Bernardo, yo quería saber también qué tipo de lesiones tratáis en la clínica, porque hablamos mucho de los deportistas, pero no solo tratáis lesiones deportivas, ¿no? Ahí va, totalmente. Aquí en la clínica puede venir cualquier tipo de persona. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con prótesis de rodillas porque el traumatólogo Alberto opera infinidad de rodillas. Entonces, una readaptación de prótesis de rodilla se lleva aquí mucho. Tenemos varios pacientes con este problema. Bueno, también tenemos mucho de dolor crónico persistente, lo que es la famosa fibromialgia, que aquí la intentamos tratar desde una manera un poquito diferente, ¿vale? Basándonos en la evidencia científica, en los últimos avances que nos ofrece la ciencia, también tema de hernias, Claro. roturas del ligamento cruzado anterior de la rodilla, cualquier tipo de lesión. Incluso personas que sufran algún tipo de dolencia, aunque no haya sido diagnosticada precisamente a lo mejor por Alberto, ¿no? Sino que venga de atrás de esa dolencia y necesite ese tipo de ejercicio físico, también puede acudir perfectamente a la clínica, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que aquí tenemos la suerte de tener a Alberto. Entonces, como un traumatólogo no tiene ese privilegio, o muy pocas clínicas tienen ese privilegio, pues entonces nosotros intentamos explotarlo lo máximo posible. Claro. Entonces, todo tipo, cualquier persona que venga aquí y nosotros creamos oportuno que lo vea él, pues aprovechamos y que lo vea él. Claro, y con más seguridad. Claro. Bernardi, estamos viendo cada vez más la incursión de las tecnologías, ¿no? Dentro de lo que es un entrenamiento, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología utilizáis vosotros allí en la clínica? Bueno, al final nosotros utilizamos tecnología por lo que te he dicho, intentamos ser un poquito diferente en todo, ¿vale? Entonces, todo el mundo que entrena como que da por hecho todo, es decir, yo hago algo y doy por hecho lo que me han dicho o lo que pienso. Entonces, el objetivo de la tecnología es valorar de manera objetiva lo que se hace. Es decir, tú, por ejemplo, tienes un problema de colesterol, te haces una analítica y ves que tiene el valor del colesterol en X, en lo que sea. Te ponen un tratamiento. Y al cabo del tiempo te vuelven a hacer la misma analítica y ves en cuánto está ese colesterol para ver si ha incrementado, si ha bajado, para ver si el tratamiento es bueno o es malo. Bien. Pues al fin y al cabo, nosotros aquí lo que hacemos con la tecnología es lo mismo, ¿vale? Intentamos valorar de manera objetiva el entrenamiento, que es lo que estamos consiguiendo con ese entrenamiento, ¿vale? Entonces, nosotros aquí tenemos tecnología, pues bueno. Tenemos hasta la cinta, desde la cinta antigravedad, que no sé Sí, la hemos si la visto, habréis mira, visto, estáis viéndola esa, por precisamente ejemplo, ahora que está mismo. aquí. Esto nos permite correr o caminar prácticamente con el peso del cuerpo que nosotros consideremos, ¿vale? Lo podemos poner hasta con un 20% del peso del cuerpo, esto es prácticamente nada. Nosotros tenemos aquí personas que andan con un taca-taca o que andan con muletas o que han salido de una operación y una semana después ya pueden caminar en esta cinta, sí, cosa que no lo pueden hacer. Claro. Ellos van con un taca-taca o van con muletas, no pueden caminar. Sin embargo, en esta cinta sí lo pueden hacer. Claro. ¿Sabes? La tecnología al final te ofrece posibilidades Y antes, que no puedes hacer durante la vida, claro. claro, es un avance, ¿no? Antes no había este tipo de tecnología, o sea, a lo mejor se hacían esa readaptación de otra forma distinta, pero esto siempre es un avance que os ayuda muchísimo, evidentemente. Y Claro, si la tenéis en la claro. clínica, pues una ventaja importante, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo de algún tipo de entrenamiento, de ejercicio, de readaptación que hayas tenido con éxito tanto en el panorama deportivo como en el de la salud? ¿Nos podrías poner Sí, ejemplos? claro, por supuesto. Mira, en el
en el ámbito deportivo, en el ámbito de rendimiento. Dos casos, uno que ha sido muy reciente, un jugador del Jerez que iban a jugar un play, que están jugando el playoff actualmente para ascender, tuvo una lesión muy delicada y en 3 o 4 semanas, una lesión que parecía que iba a alargarse, en 3 o 4 semanas este jugador ya está con el grupo, ya está entrando con el equipo, está listo para la competición, para cuando el entrenador crea conveniente pueda salir a jugar. Vale, este es un caso bastante, bastante bueno. Bastante Después tenemos destacable. otro caso también. Sí. También tenemos otro caso de un nadador que se fracturó el radio 2 semanas antes del Campeonato de España. Tuvo una fractura de radio 2 semanas antes del Campeonato de España y acudió aquí a la clínica un poco desesperado porque tenía que competir sí o sí y con esa fractura pues obviamente no podía hacerlo. Y al final fue al Campeonato de España e hizo buen tiempo. No solo fue a competir, sino que hizo un buen tiempo. Esos dos casos a nivel deportivo yo creo que han sido bastante buenos. Y después, en cuanto a uno más de personas a pie, normal, tenemos un caso muy, muy, muy bueno. Es una persona que tenía dolor crónico persistente, ¿vale? Llevaba no sé cuántos años con muchísimo dolor. De hecho, no podía. Está de baja laboral indefinida, no estaba trabajando, no se podía levantar de la cama, no salía a la calle por miedo, el dolor no le permitía andar. Bueno, todo lo que te puedas imaginar, esta persona estaba muy mal. Vino a la clínica y al cabo de 4 meses, esta persona anda por la calle, va con un tacataca hoy en día, pero por seguridad, pero podría andar prácticamente sin nada. De hecho, aquí en la clínica lo primero que hace cuando entra por la puerta es soltar el tacataca y aquí en la clínica se desenvuelve sin tacataca perfectamente. Lo que pasa que, bueno, al final ese tacataca le da un poco de seguridad y en la calle lo utiliza. Se ha puesto, este fin de semana pasado, se puso un vestido después de 4 años. Increíble que Es eso una mujer es. que se puso un vestido después de 4 años, salió a la calle con su perro y se puso un vestido. Eso para ella es impensable. Al final, y este tipo de cosas, pues bueno, le dan valor a nuestra profesión y la verdad que nos sentimos muy, muy orgullosos de Claro que conseguir sí. los objetivos personales. Una parte positiva importantísima, ¿no? Bueno, pues eso, ese empujón que os da, ¿no? A vosotros también esa motivación para seguir luchando y seguir trabajando por vuestros pacientes. Tenemos vídeos precisamente, compañeros, de algún que otro entrenamiento y me gustaría verlo para que Bernardi nos fuese contando qué es lo que vemos, qué tipos de entrenamientos realizáis. Así que, mira, vamos a poner, estamos viendo este, Bernardi, cuéntanos. Mira, este estaría también dentro del ámbito de salud. Esta persona viene para mantenerse en forma, ¿vale? Para prevenir ciertas lesiones. Aquí lo que estamos utilizando es nuestro panel de luces, ¿vale? Esas luces se van encendiendo de manera aleatoria, ¿vale? Y él tiene que ir rápidamente a encenderla, ¿vale? Ahí está trabajando muchos cambios de dirección, por lo cual estamos mejorando la fuerza de pierna. Además, el elástico ese le ofrece cierta resistencia, por lo cual la intensidad del ejercicio sube. Y si lo veis, bueno, el ejercicio es muy corto, pero él tiene una sonrisa. Es decir, no hacemos el típico entrenamiento monótono que cansa, sino es todo lo contrario. Nosotros aquí intentamos que la persona se divierta. Ahí va, él ahí está haciendo ejercicio y se lo está pasando súper bien, ¿sabes? De hecho, esta persona viene muchísimos días aquí a la clínica a entrenar, a eso, para mantenerse en forma, saludable. Y Es es su único importante objetivo. también eso que dices, ¿no? El motivarte a la hora de hacer ejercicio. No todo el mundo le Claro. gusta hacer ejercicio, evidentemente. No todo el mundo le gusta ir a, bueno, pues a eso, ¿no? A ese tipo de entrenamientos. Pero si te motiva, te lo pasas bien, te diviertes y luego ves los resultados que son positivos, pues evidentemente vas con más Claro. ganas, ¿no? Al final, lo que te decía al principio, nos ajustamos a las necesidades de la persona. Si tú vienes aquí y nos dices, oye, yo vengo para mantenerme en forma, pero a mí no me gusta entrenar, a mí no me gusta hacer el típico, pues bueno, nosotros tenemos muchísimos medios para entrenarte sin que te des cuenta. Eso ¿Vale? Por es. ejemplo, este tema de luces y tal, tú aquí estás entrenando y, no, y realmente no te estás dando cuenta, te lo estás pasando muy bien. Claro que ¿Sabes? sí. Entonces, eso es lo que nos referimos con ajustarnos a las A necesidades las de cada necesidades persona. de cada persona. Vamos a ver más vídeos. Tenemos más compañeros, creo que sí. Que tenemos otro. Este es otro tipo de ejercicio. Dime,
Bernardi. Ahí va. Bueno, este ejercicio lo grabamos para animar a las personas que hagan cosas en su casa. Vale. ¿Vale? Tenemos aquí unos cuantos vídeos. Y bueno, esto lo podrían hacer las personas en sus casas, ¿vale? Vale. Para mantenerse activa de manera saludable. Aquí lo único que estamos haciendo, ese cajón representa como si fuera una silla o un sofá. Uh-huh. Y lo único que estamos haciendo es sentarnos y levantando, ¿vale? Sería la clásica sentadilla, ¿vale? Lo único que ponemos un foco atencional externo, que se llama, que sería la silla, ajá, para que el ejercicio lo ejecutemos de manera correcta, ¿vale? Simplemente eso, sentando y levantando. ¿Lo podemos hacer en casa fácilmente? Claro. Es la idea. La idea es esa, que la gente en sus casas se puedan hacer cosas para que se mantenga activa y saludable. Claro que sí. Hombre, sí que es verdad que muchas personas necesitan ir a un lugar como el vuestro, ¿no? Por ejemplo, a la clínica Áreas o a cualquier otro lugar para motivarse. En casa cuesta más. En casa solo cuesta más, evidentemente. Pero bueno, si tenemos ejercicios tan fáciles. Oye, quería preguntarte, bueno, pues ciertos mitos o ciertas leyendas a lo mejor que hay por ahí, ¿no? Y ya me vas diciendo tú a mí si qué hay de verdad y qué no de lo que te voy diciendo. Porque sí que es verdad que se oye que no es adecuado, porque siempre vemos en los gimnasios, bueno, pues a las personas adultas, se dice que no es adecuado el entrenamiento de fuerza en los niños. ¿Qué hay de cierto y qué no de esto? A ver, pues esto es un mito allí en el mundo de entrenamiento. Al fin y al cabo, hay muchísimos mitos por desconocimiento. Hay teorías que la gente la da por verdad, pero es por desconocimiento, ¿vale? Ya te digo, nosotros nos basamos en la evidencia científica. Ahora, con el tema del COVID, parece que la ciencia está cobrando un poquito más de peso. Y nosotros el entrenamiento lo basamos en eso, en ciencia, en las últimas investigaciones, ¿vale? ¿Qué nos dicen las últimas investigaciones? Pues bueno, que el entrenamiento de fuerza en niños es muy importante para el tema del crecimiento. Está claro que no vale todo, es decir, no vale cualquier tipo de entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque se ven auténticas barbaridades de que los niños, pues, hacen ciertos esfuerzos que no deben, ¿vale? Y al final se lesionan, se producen por el sistema, por la maduración de los tejidos, se le hacen ciertos esfuerzos que no están preparados y al final terminan lesionándose. Pero bueno, Si te paras a pensar, nosotros, cuando éramos niños, nosotros en la calle trepábamos árboles, saltábamos, uh-huh, incluso nos peleábamos, ¿sí? Y todo eso es fuerza. Vale. ¿Vale? No estoy hablando de fuerza de levantar 200 kilos, claro, ni nada de eso. Pero, por ejemplo, cuando tú trepabas un árbol de pequeño, tú estabas levantando con tus brazos tu peso. Claro. Estabas haciendo fuerza. Claro. Pues eso se está perdiendo. Los niños de hoy en día, por la tecnología, cada vez hacen menos cosas en la calle, entonces el entrenamiento de fuerza en niños cada vez está cobrando mayor importancia. Uh-huh. Pero un entrenamiento de fuerza acorde a sus necesidades. Bien. Soy un poco, ¿vale? Lo estoy repitiendo mucho, acorde a sus necesidades, pero al final es lo importante. Bernardi, entonces aconsejarías, porque evidentemente la educación física en los colegios cada vez más corta, es decir, tienen una hora, hora y media a la semana, es decir, cada vez hacen menos de educación física en los centros escolares. Con esto de la pandemia, los niños, bueno, pues salen menos, hacen menos ejercicio, pues van menos a la calle, en la plazoleta antes corrían, saltaban, ahora salen menos. ¿Aconsejas también a esos papás y esas mamás que los niños vayan allí a entrenar? Por supuesto. Por supuesto, ¿sabes? Y incluso si pueden eso, salir a la calle, que la vida que llevamos antes, los típicos juegos que jugábamos, claro, no sé, de saltacomba, del pilla-pilla, de no sé, o el típico balón de la plazoleta para, claro, jugar al fútbol, eso es fundamental, es que es fundamental. Pues sí, te digo más cositas. A ver, las personas que entrenan, que piensan que hay que entrenar o hay que hacer ejercicio porque quieren perder peso y hacen ejercicio de cardio porque dicen que sudando más es como pierden peso. ¿Esto qué tiene de verdad o de mentira? Eso también es una teoría que todo el mundo lo da por hecho y creemos que por el simple hecho de sudar ya estamos perdiendo peso. Claro. Entonces yo siempre digo lo mismo, ponte un chubasquero que transpira poco y te pones al sol. Conozco quién lo ha hecho, ¿eh? Y que se ha llenado de plástico por dentro también para sudar. Te sacas un libro interesante, te pones al sol y mientras estás leyendo pues estás perdiendo peso. Claro. A ver, al final el sudor es un termorregulador. Nosotros sudamos porque tenemos calor y el cuerpo expulsa agua para refrescarnos. El sudor simplemente es eso.
Cuando nos hidratamos, ese sudor que hemos perdido, que al fin y al cabo es agua, que suelta nuestro cuerpo para estar más fresquito, pues cuando bebemos agua lo reponemos. Claro. Eso no tiene nada. Entonces, la gente ha pensado que haciendo cardio, como así se sudaba más, cardio me refiero a correr, a andar, ese tipo de cosas. Como se suda más, pues bueno, es lo mejor para perder grasa. Y es totalmente mentira. ¿Vale? Cómo se consigue perder grasa es una combinación entre cardio y ejercicio de fuerza, es decir, la resistencia y la fuerza. ¿Por qué la fuerza? Que esto es una cosa un poco también novedosa y que se está viendo en las últimas publicaciones científicas. ¿Por qué el entrenamiento de fuerza? Pues bueno, porque los músculos consumen energía, es decir, la energía proviene al fin y al cabo de las grasas en gran parte, ¿vale? Entonces, cuanto mayor sea mi músculo, más energía me pide, es decir, más grasa consumo. No, no sé si me explico más o menos bien. El músculo, al fin y al cabo, necesita gasolina, ¿vale? Necesita gasolina. Para movernos necesitamos gasolina. Entonces, un músculo grande va a necesitar más gasolina que un músculo pequeño. Vale. Entonces, si entrenas fuerza, tu músculo aumenta y necesita más gasolina, necesita más grasa, ¿vale? Y simplemente por eso pues, se pierde más. O sea, que es una combinación de cardio y entrenamiento de fuerza, me dices. Ahí va. O sea, para ir tomando nota. Otra cosita, los entrenamientos en la piscina. Mira, estamos viendo otro ejercicio que nos acaban de poner los compañeros. Háblanos de este, Bernardi. Bueno, ese es un ejercicio también que podemos hacer en casa, ¿vale? El anterior era un dominante de rodilla y en este caso son patrones básicos de movimiento, ¿vale? El primero sería un dominante de rodilla y en este caso un dominante de cadera. Mira, para ese ejercicio necesitamos podemos utilizar el palo de la escoba, ¿vale? Y tiene que estar en contacto con tres puntos de la espalda. En este caso, la cabeza, ¿vale? Justo en medio de las escápulas, ¿vale? Que es los homóplatos también que se conoce ahí, ¿vale? Y en la zona sacra. La zona sacra es un poquito por debajo de la zona lumbar. Entonces, manteniendo esos tres puntos de contacto, tenemos que intentar agacharnos y levantarnos, ¿vale? Yo siempre pongo un ejemplo. Imagínate que estás al borde de un precipicio y te tienes que asomar. Vale. Con la espalda totalmente recta porque tienes que poner esos tres puntos de contacto. No se te pueden ir ninguno de los tres. Entonces intenta asomarte al precipicio sin que se separe el palo. Vale, ese es otro ejercicio. El anterior, el del palo, me has dicho que sirve para... Ese es un dominante de cadera, para la musculatura de la cadera. ¿Vale? Y ahora estamos viendo otro y este, que también es fácil, porque igual que el otro tenemos un banco, en casa siempre tenemos banco seguro. Una silla o en el sofá o incluso en la cama, ¿vale? Este sería un ejercicio de empuje, ¿vale? Que es otro patrón básico del movimiento. En este caso, simplemente lo único que hacemos es nos buscamos una altura adecuada. Por ejemplo, si estoy empezando, pues que el banco sea más alto, es decir, incluso lo puedo hacer en la misma pared, porque así me costará menos, ¿vale? Lo único que hay que tener, o hay que tener un poquito más de cuidado en ese ejercicio, es que los codos, en esta toma se va un poquito mejor, van pegados al cuerpo, no se separan del cuerpo, ¿veis? Si veis, los codos se quedan ahí pegaditos al cuerpo, no se separan. Sí. Tenemos que intentar formar la punta de una flecha entre los brazos y nuestra cabeza, ¿vale? Bien. Ahí se ve perfecto. Bien. Aquí estamos viendo otro. Ahí va, y este sería el último, que este sería un ejercicio de tracción. En este podemos utilizar pues, el mismo banquito que hemos utilizado antes, o una silla o el sofá, y una garrafa de agua, por ejemplo, ¿vale? Vale. Y aquí lo único que haríamos es levantar la garrafa de agua desde el suelo hasta el costado aproximadamente, ¿vale? Vale. Para ello, el brazo tenemos que intentar que suba lo más perpendicular al suelo posible, es decir, lo más recto posible, y mantener una buena estabilidad, que no nos vayamos mucho, ¿vale? Vale. Y evidentemente vamos cambiando de brazo a la medida que vamos rotando. No lo vamos a hacer siempre con un brazo, con el mismo. Tenemos que trabajar los dos igual. Claro que sí. Bueno, iba a seguir yo hablándote de mitos porque también se oye y se escucha por ahí que el entrenamiento en piscina es para personas mayores. Sí. Bueno, el entrenamiento en piscina para personas mayores. A ver, todas las personas mayores que acuden al médico y le dicen, oye, pues tienes que hacer ejercicio y tal, entrenamiento en piscina, suelen ser personas también con osteoporosis, es decir, que el hueso empieza a perder calidad, ¿vale? El hueso empieza a quedarse como hueco por dentro, ¿vale? Por así decirlo de alguna manera. Entonces recomiendan ejercicio en piscina porque se está viendo que para la osteoporosis
un tratamiento muy, muy, muy eficaz es el ejercicio físico. Bien. Entonces, los médicos dicen, bueno, pues vete a la piscina y allí puedes hacer cositas, ¿vale? Claro. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros, los profesionales, ya lo que te he dicho antes, la diferencia entre un entrenador personal y un adaptador, al final, al no reconocerse la ley, los médicos no se fían de cualquier readaptador o cualquier entrenador personal, ¿sabes? Entonces, al final, terminan yéndose a lo fácil. Oye, ejercicio en piscina, y así me aseguro que lo haces bien, seguro, porque la piscina es un entorno mucho más seguro y tal, y se va a hacer bien. Pero claro, para la osteoporosis, por ejemplo, viene muy bien el tema de los impactos, pero el impacto puede ser también un riesgo. Es decir, el hueso, al estar hueco, si tú le das mucho impacto, puede romperse. Pero, sin embargo, esos impactos, si los medimos de manera correcta, y por eso estamos los profesionales titulados, estamos aquí para medir eso, claro, podemos regenerar buen tejido. Vale. Entonces, en una piscina no tenemos esos impactos, por ejemplo, y eso sí lo podemos conseguir aquí. Bien. ¿Sabes? Al final, el ejercicio en piscina es lo más seguro, por así decirlo, pero los resultados se pueden potenciar en la sala, con nosotros, claro, por ejemplo. ¿Sabes? No es, la piscina no es la panacea. Hay muchísimas cosas mejores. Claro. ¿Sabes? Por ejemplo, meterse aquí en la sala, según la ciencia, lo último que hace la ciencia, te dice que es mucho mejor que irte a la piscina, por ejemplo. Bueno, pues otra cosita más que hemos aprendido. Seguimos viendo vídeos. Este es otro tipo de ejercicio, Bernardi, háblanos. Sí. Bueno, este podría entrar en otro caso de éxito también. Esta chica, bueno, vino aquí con una lesión muy importante en el codo. Sí. De hecho, tuvo la suerte de que fue en su brazo no dominante, porque si hubiera sido en su brazo dominante, es decir, en este caso fue en el izquierdo, no en el derecho, que es con el que coge la pala, hubiera supuesto un problema bastante serio. Y bueno, esta chica juega al World Padel Tour, es de aquí de Sanlúcar, entonces ahora actualmente está en Madrid. Entonces, cuando se lesionó, estuvo aquí en Sanlúcar y estuvo recuperándose con nosotros. Y ya este primer campeonato del World Padel Tour, que fue hace 2 semanas, lo pudo disputar sin ningún tipo de problema. O sea, adaptáis desde luego la clínica a todo, porque estamos viendo ahí un entrenamiento de pádel como... O sea, lo adaptáis a sí, todo prácticamente, ¿eh? Ya te he dicho, al final aquí tenemos unos medios que no los hay en la provincia de Cádiz. Sí. Y puedo seguir parte de Andalucía, sí, y de España, que no hay los medios que tenemos aquí, que no los pues no sí, lo sabes. Afortunadamente lo tenemos en Sanlúcar y lo tenemos que valorar. Vamos a hablar otra vez del entrenamiento de fuerza. ¿Qué hay de mito y qué hay de verdad? Porque mucha gente, sobre todo las mujeres, pensamos que con el entrenamiento de fuerza se coge mucho volumen y pues que no nos gusta ese tipo de volumen, no nos gusta hacer ese tipo de entrenamiento, ¿es verdad? A ver, esto es un problema sobre todo para las chicas, sí, porque ya te digo, el entrenamiento de fuerza es lo que está demostrando la ciencia que es lo mejor para todo, ¿vale? Antiguamente la fuerza no se había estudiado tanto, se había estudiado mucho más la resistencia porque era mucho más fácil, vale, cuantificar la resistencia y cuantificar la fuerza, vale. Pero hoy en día, con los medios que hay, que antes hemos hablado un poquito de la tecnología, ya se está estudiando la fuerza y se está viendo que la fuerza es la cualidad física principal, es lo que hay que entrenar, la fuerza. Entonces nosotros, cuando planteamos esto, sobre todo a las chicas, nos dicen que, bueno, que ellas entrenar fuerza, pues que no quieren ponerse muy ancha, claro, que bueno, la línea femenina, y yo siempre digo lo mismo, digo, si eso fuera tan fácil, todo el mundo estaría fuerte o todo el mundo sería muy grande. Claro. Yo estaría muy fuerte si fuera así. No es tan fácil. No, ojalá fuera tan fácil el estar fuerte y grande. Claro. La típica persona que nosotros conocemos, si fuera tan fácil, todo el mundo estaríamos así. Y no lo es. Es que no enfocamos cuando empieza... hablamos de... Escuchamos y hablamos hoy de entrenamiento de fuerza, enfocamos a, bueno, pues coger unas pesas, ¿no? Por ejemplo, muchos kilos, claro, subir, ¿no? Son entrenamiento, hablando más vulgarmente, muy brutos, ¿no? A lo mejor, y eso es lo que nos le tira para atrás a lo mejor a algunas mujeres, ¿no? Claro, pero al final, bueno, aquí hay chicas que levantan en sentadilla, que seguro que es un ejercicio que la mayoría de gente conoce, bueno, y es el sentarse y levantarse de la silla que hemos dicho antes, ¿vale? Se dice que para estar en forma, ¿vale?, tienes que levantar en sentadilla 1,5 veces tu peso, es decir,
yo que peso 75 kilos aproximadamente, tendría que levantar unos 110 kilos en sentadilla. Madre. Aquí hay chicas que levantan eso. Madre. Y tú ves a esa chica salir de aquí y nos dice, esta chica entrena fuerza o levanta 110 kilos. No, no Claro. se nota, es una persona normal. Claro. ¿Sabes? No tiene nada que ver con lo que nos imaginamos de la típica chica anchota Claro. ni nada de eso. No, no tiene nada que ver. Bueno, Bernardi, en definitiva, la importancia de, el ejercicio físico, del entrenamiento físico, de todo lo que ofertáis y tenéis allí en esa clínica, la importancia de no solo para curar, sino también para prevenir, ¿no? Efectivamente. Es muy difícil prevenir porque hay muchísimos factores y no podemos controlar todo, pero yo siempre explico lo mismo. Esto es como la lotería. Tú puedes comprar un cupón y que te toque o comprar 200 y que no te toque. ¿Sabes? Pues esto es igual. Cuanto más factores controlemos, muchísimo mejor. Y el ejercicio es medicina, como se dice. Cierto. Así Oye, que y sí hay que es que... verdad que con todas las medidas de seguridad, hemos estado viendo los vídeos y vemos que con todas las medidas de seguridad, ahora que estamos atravesando todo esto, allí en la clínica, con total seguridad puede ir y, bueno, estar tranquilo, ¿verdad? Sí, esto, la verdad que aquí intentamos hacerlo lo mejor posible. Tenemos filtros purificadores de aire que se utilizan en quirófano, por ejemplo, que tiene la capacidad de sacar el aire que hay en la clínica por aire exterior, purificar el aire. Después utilizamos muchos geles hidroalcohólicos. Todos los pacientes que vienen aquí, cuando terminan, desinfectan la zona en la que han trabajado. Ya te digo, intentamos poner todas las medidas posibles para que sea un entorno lo más seguro posible. Pues un millón de gracias, Bernardi, por darnos a conocer bueno, pues una disciplina más, la readaptación, que no conocíamos tanto y que la tenéis ahí en Clínica Áreas, en calle Santo Domingo, aquí en Sanlúcar de Barrameda. Gracias, Bernardi, por todo. Muchísimas gracias a ustedes por dar visibilidad. Hasta la próxima. Bueno, señores, nos quedamos con este tiempo de salud de hoy, que espero que haya sido de su agrado. Ya sabéis, ejercicio físico y sobre todo en lugares que nos den seguridad, como este, como el de la Clínica Áreas. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa.